Lindo atardecer huasteco, lleno de aroma y de rosas, lleno de aroma y de rosas. Lindo atardecer huasteco, y yo les canto con eco a sus mujeres hermosas, a sus mujeres hermosas, al compás de un son huasteco. De querer, huasteca eres muy hermosa, huasteca eres muy hermosa, no te dejo de querer, porque tú siempre has de ser, de todas la más preciosa, de todas la más preciosa, por tu lindo atardecer. Échale nomás. Ya se va juntando el sol, el huasteco va contento, el huasteco va contento. Ya se va ocultando el sol, regresa de su labor y lleva en su pensamiento, y lleva en su pensamiento a la dueña de su amor. Mi nombre es Adalberta Martínez Muñoz. Soy de la comunidad de Los Jarros, Aguacatlán. Pues la mía ya no servía, ¿verdad? Y ustedes vinieron, ¿verdad? Y me dieron todo el material. Y les agradezco bastante porque yo pues vivo sola aquí, ¿verdad? Con mi niña. Y pues yo pienso que yo no sola no la hubiera podido hacer. Porque sale caro, ¿verdad? El material y no tengo para comprarlo. Les agradezco bastante y invito, ¿verdad?, a otras comunidades, a otras señoras, compañeras, que se animen a participar, ¿verdad?, a que se enseñen. Es bonito trabajar en equipo porque uno pues enseña a hacerlos, ¿verdad?, a pegar el blog y todo, ¿verdad? Les invito, ¿verdad?, porque aparte economiza uno leña. Porque con dos leños se calienta el comal, haciendo todas las tortillas y todo. Pues aquí es mi comal donde yo hago mis tortillas. Esta es mi torteadora donde hago mis tortillas. Sí. Y acá está el otro fogoncito, ¿verdad? Donde uno hace, cose aquí los frijoles, el mole, el café. Donde uno hace su comida, ahí cocina uno, pero parece una estufa, porque no hay humo aquí adentro, se sale todo a través de los tubos estos para arriba. Pues yo me llamo Elina Trejo, tengo 43 años y vivo aquí en Los Jarros, Aguacatlán. Pues mire, vino aquí los señores a
a enseñarnos, ¿verdad? Porque no teníamos idea ni cómo se iban a hacer. Pero ya que ya nos enseñaron y ya empezamos a trabajar en grupo y pues todo muy bien. Y estoy bien contenta, ¿verdad? Con mi hornilla, porque pues aparte de que sí se ahorra bastante leña, pues es bien servicial. No se me hizo difícil, a pesar de que es material pesado, ¿verdad? No se me hizo difícil porque entre el grupo nos acoplamos todas bien y trabajamos todas igual y me sentí bien, no sentí el trabajo pesado. Pues mi nombre es Esperanza Alvarado Muñoz y estamos en la comunidad de Los Jarros, Aguacatlán, Jiritla, San Luis Potosí. Pues el primer paso pues fue que nos hicieron la reunión y luego ya de ahí nos pusimos de acuerdo. Estuvimos 6 personas en el grupo y de ahí vino un promotor y él fue el que nos enseñó a hacerlas. Y estos primeros se hace lo de abajo, la base, los muros, o sea los muros, y luego de los muros se hace la base arriba. Y luego ya de ahí pues, se hace lo que sigue y máximo pues, se hace en 2 días. Primero se hace lo de abajo y luego se hace lo de arriba. Ah, pues lo primero que se hace los atizaderos, y luego de ahí se le hace unos túneles que llegan al tubo y ya del tubo se le ponen los tubos que continúan para arriba. Según el techo pues se hace bajito y según el alto pues se le ponen 3 tubos y ya arriba pues ya se le pone lo que es la campana. Y ya se le sigue dando mantenimiento para que no se tape y no salga el humo, que regrese el humo para donde está la estufa ecológica. Thank you.
Alto la música. Aquí se llaman los jarros. Y yo me llamo Felicita Sandaulo García. Tengo 80 años. Pues para hacer las tortillas, para hacer la comida, poner nixtamal, frijoles y todo eso. No, pues la otra nada más la habíamos hecho así, pues provisionalmente, porque nomás era un tepestito donde estaban las hornillitas y era mucho humo. Yo casi, pues poco me gustaba entrar a la cocina casi porque era mucho el humo y luego pues nos decían los médicos que por eso nos enfermábamos de la tos, por el humo.